En otros sermones hemos hablado que la obra de creer en Dios, lo que significa tener fe en el Mesías Yeshua, es el fundamento de nuestra relación y unidad con Dios. Todo parte de la fe en la Biblia y en el mensaje de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del más grande enemigo de la fe. Me refiero a la incredulidad. Un enemigo misterioso que antes de conocer la Biblia era totalmente desconocido para nosotros. En efecto, ¿cuándo habríamos considerado a la incredulidad como un enemigo y más aún como el enemigo más grande? Lo cierto es que para poder unirnos a Jesús, para ser uno con Dios, necesitamos fe. Una fe que no es de manufactura humana, sino de hechura sobrenatural. Es por esto que Dios mismo nos otorga este don y arma infalible en contra de la incredulidad. Es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1a. Es la fe en el Mesías la que vence al mundo, a la carne y al mismo Satanás. Ahora, si bien es sencillo entender esto, no es fácil poner en práctica la primera obra, es decir, tener fe. Juan 6.28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todo comienza con creer como los niños, creer en que el Mesías es Dios manifestado en carne, que cumplió la ley por nosotros y que venció, por medio de su muerte y resurrección, al pecado, a la muerte y a Satanás. Creer en Jesús es más que esto, sin embargo, esta es la base de la fe en el Mesías. Lo cierto es que Satanás tiene a su mando un león feroz y feraz, a un monstruo hambriento, a un flechero y cazador que se llama incredulidad. Se trata de un espíritu de enorme poder destructivo, más que cualquier otro demonio. Su cometido es doble: por un lado, que no creamos en Jesús y en la Biblia, y por el otro, si ya creímos en ella, en Dios, robarnos la fe. Tal es su cometido. Ciertamente la fe es poderosa al grado de que con ella no sólo podemos mover montañas espirituales, esto es, someter a los pecados, sino que además por medio de ella podemos llegar en la oración hasta el tercer cielo, hasta el mismo trono de gracia. Sin embargo, al mismo tiempo la fe es frágil y delicada. Basta la incredulidad para que se esfume y se pierda. El título y tema de este sermón es la incredulidad el primero y más grande de todos los pecados. Veremos dos casos bíblicos de incredulidad y por lo mismo de fe. Un caso de derrota y otro de victoria. Recordemos que siempre que hablemos de incredulidad estamos hablando también de su contrapunto, es decir, de la fe. Partimos de la premisa de que la incredulidad es un demonio que se manifiesta en nosotros por medio de la criatura vieja. Esto es por medio del corazón y la mente, ambos pervertidos y vendidos al pecado. En otras palabras, la incredulidad y su pariente, la duda, no provienen de afuera, sino de dentro de nosotros. Este es nuestro punto de partida. La incredulidad es el primer pecado de todos los pecados y por eso mismo constituye la más grande ofensa a Dios. En efecto, Incredulidad es no creerle a Dios. Esto es mucho más que no creer en Él. El primer ejemplo de incredulidad que vemos en la Biblia es el de Eva, la primera mujer que vivió en la tierra. Eva sabía y conocía, como Adán, la palabra de Dios. Sabían lo suficiente como para vivir en perfecta comunión y unidad con el Creador. Ellos sabían que debían guardar y labrar el huerto y que debían sojuzgar y señorear sobre todas las criaturas. Génesis 1.28 y 2.15. También sabían que de todos los árboles del jardín del Edén podían disponer y comer, excepto del árbol del bien y del mal, el árbol que representa y es Satanás. Génesis 2.17. Precisamente fue este ángel caído quien introdujo en nuestros corazones y mentes esta peste y lepra llamada incredulidad. Fue Satanás quien habló al oído de Eva, al alma, cuestionando y riéndose de las órdenes que Dios le había dado en ese momento a la primer pareja humana. En pocas palabras, guardar y labrar el huerto, juzgar a todas las criaturas y abstenerse, so pena de muerte, del árbol del bien y del mal. Pese a todo, Satanás entró en contacto con Eva a través de un diálogo. Sí, por medio de una simple plática o charla, el diablo sedujo a Eva, llevándola en pocos minutos al primero y más grande de los pecados, la incredulidad hacia Dios y a su palabra. Escuchemos cómo dentro del diálogo entre el diablo y Eva, es ella misma quien ingenuamente le revela la palabra de Dios a Satanás. Génesis 3, 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Observemos cómo Eva comete el craso error de ponerse a conversar y a platicar con el diablo, algo que nunca debemos hacer, en vez de reprenderlo y juzgarlo sin piedad. Eva le dio las perlas a los puercos, algo que tampoco debemos hacer. Eva le descubre la palabra de Dios y una vez que le dice todo lo que el Señor les había ordenado y prometido, lo que hace el diablo es empezar a desacreditar y a ridiculizar la autoridad divina y la fidelidad de sus palabras y promesas. En una palabra, el diablo empezó a infundir en Eva incredulidad acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Todo comenzó con una duda, después llegó a ser incredulidad. Dios había dicho en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, el diablo le dijo estas palabras a Eva una vez que ella le contó acerca de este árbol. Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vemos claramente cómo Satanás es el encargado de desacreditar la palabra de Dios, de negarla, de minimizarla y de suavizarla en una palabra, de adulterarla. No moriréis, dijo burlona y sarcásticamente a Eva, poniendo en entredicho claramente la veracidad de la escritura y las promesas de Dios. Esta es la entraña de la incredulidad. Más que no creer en Dios, la incredulidad consiste en dejarnos convencer, seducir y derrotar por las doctrinas que se oponen y contradicen la palabra de Dios. Esto es por Satanás. Eva sabía lo que Dios quería de ellos, sin embargo, la voz sutil y lisonjera del diablo logró convencerla y por lo tanto vencerla. La incredulidad es el primero y más grande de todos los pecados. A partir de que nos dejamos subyugar por este espíritu demoníaco, se abren miles de puertas para otros pecados, para todos los pecados. En efecto, cuando consentimos con la incredulidad, inmediatamente volvemos a lo que éramos sin Cristo malvados, injustos y depravados, etcétera, etcétera. Si dejándonos arrastrar por la incredulidad, negamos la autoridad de Dios y negamos el pecado y la sangre redentora del Mesías, inmediatamente caemos en el universo de tinieblas del pecado. La incredulidad entró en Eva porque dialogando con el diablo, en nuestro caso con el corazón y la mente, cayó en la trampa de la incredulidad, lo que consiste en lo digo una vez más, no en dejar de creer en Dios tanto, sino en anteponer otras creencias sobre aquella extraña forma de doctrina que es la palabra de Dios. Romanos 6:17. El caso de Eva es el caso de muchas personas. Creen en Dios, pero dudan de su palabra y de sus promesas. Hay el caso de los ateos, los que simplemente no creen porque son incrédulos. Hay un aspecto importante en todo esto. Imaginemos a Eva frente a estos dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. La Biblia nos dice en Jeremías 10, versículos 8 y 9, que los ídolos son hermosos, seductores y atrayentes. Por lo que podemos deducir que esto fue lo que vio Eva en aquel árbol prohibido, belleza irresistible y deliciosa pasión. En cambio, cuando miró el árbol de la vida, vio un árbol ordinario y en un momento dado insípido frente al árbol de la ciencia. Son dos árboles, y lo sabemos. Uno es el diablo y el otro es Yeshua. Lo cierto es que en todo momento nos encontramos frente a estos dos árboles distintos y antagónicos entre ellos. El árbol de la vida, que es hombre y figura de la cruz de Yeshua, y el árbol de la ciencia, que es y representa a Satanás. Ya en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel es exhortado a elegir cada día entre la vida y la muerte. Esto es entre la bendición y maldición. A fin de cuentas, entre Dios y Satanás. Esos dos árboles están dentro de nosotros. El árbol de la ciencia y por lo mismo de la muerte es el pecado, es la criatura vieja. Para ser más precisos, es nuestra voluntad. En cuanto al árbol de la vida, este es Dios. Sin embargo, para que este árbol esté realmente en nosotros, primero es necesario volver a nacer. Precisamente este es uno de los artilugios preferidos que el diablo utiliza para seducirnos y someternos. Presentarnos al árbol de la vida, es decir, a Cristo, como algo indeseable, como una locura, una fantasía, un absurdo y una insensatez. En cambio, nos presenta como justo y necesario, hermoso y codiciable, al árbol de la ciencia del bien y el mal, es decir, al pecado, al mundo y a sus placeres y sus deleites y, por supuesto, sus doctrinas. Siguiendo con el caso de Eva, ¿cómo llegó a la incredulidad esta mujer? Ya he dicho que todo comenzó con la duda. En efecto, por medio de la duda, Satanás inyectó escepticismo en el alma de Eva y esto la llevó a la incredulidad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, dijo la serpiente en Génesis 3, 4, 5. Estas son las palabras que le dijo Satanás a Eva, negando la palabra de Dios y además añadiendo una promesa falsa y engañosa. Esto hizo que Eva entrara en la duda, el aliado de la incredulidad por excelencia. Esto es exactamente lo que el diablo está haciendo hoy en día con millones de personas. Y lo vuelvo a decir, su ataque es bifronte. Tiene dos frentes. Un frente son aquellos que ya están caminando con Dios en obediencia. El otro frente lo constituyen aquellos que simplemente no creen en Dios, pero no me refiero a Dios per se, sino al Dios de la Biblia, es decir, a Yeshua. Satanás sigue diciéndonos desde adentro palabras como estas. ¿En verdad existe el pecado y eres un pecador? ¿Verdaderamente Dios se hizo carne y ha pagado con su sangre por todas tus culpas? ¿Acaso es verdad que Yeshua volverá y te dará un cuerpo glorificado? ¿De verdad habrá un juicio personal y otro universal? ¿Es verdad que hay un milenio? ¿Puede ser posible? Con cuestionamientos y argumentos como estos y otros, siempre por medio de la duda y de la seducción de sus palabras, sus huecas sutilezas, el diablo quiere llevarnos a la mazmorra y fortaleza de la incredulidad. Esto en caso de que estemos ya caminando con Dios. Si no estamos caminando con Dios, simplemente estamos ahí atrapados. Lo que el diablo quiere es cuestionar en nosotros las promesas y las profecías bíblicas en las que creemos y descansamos por la gracia de Dios. Pero como hemos visto, lo hace también haciéndonos una promesa irresistible. Satán prometió a Eva que si comía del fruto del árbol, esto es, si le obedecía, sería como Dios. Y así mismo nos promete a nosotros, diciéndonos que si hacemos esto o aquello, que si creemos o pensamos de esta manera, o que si tenemos esto o el otro, o si estudiamos esta carrera o otra, o vivimos en tal país o ciudad, seremos grandes, poderosos y por lo mismo semejantes a Dios. Ese es el diablo, fanfarrón y embustero, mentiroso. Lo cierto es que Dios hace promesas, por lo mismo Satanás, vil imitador, también promete. Dios es un árbol y también Satanás lo es. Yeshua vino a traer el Evangelio de Gloria y el diablo vino a traer su Evangelio de Muerte, conformado por todas las doctrinas del mundo. Todo Satanás es negación de Dios, es decir, de Jesucristo. Las doctrinas de Satanás, las que son de todo cuño, religiosas, filosóficas, científicas, psicoanalíticas, etcétera, etcétera, están diseñadas para mantener al mundo en estado de incredulidad lo que es el germen del ateísmo, algo que vemos encrechendo en este tiempo. Satanás sabe que los seres humanos que no obedecen a Dios, esto es a Jesucristo, están bajo su potestad y dominio, y lo único que hace es mantenerlos esclavizados en su mundo de maldad y de tinieblas, es decir, en el pecado, por la simple incredulidad. El Mesías Yeshua llamó a esta generación, a este mundo, a nuestro corazón, Incrédulo, malvado y perverso. Lucas 9:41. Oh generación incrédula y perversa. La llama perversa porque es incrédula, porque naturalmente por causa del pecado somos incrédulos. Sin embargo, la incredulidad hacia Dios es lo que nos hace ser perversos sobremanera. Lo cierto es que la incredulidad muchas veces se refleja más no por no creer en Dios, sino por creerle más a Satanás, al mundo y a nuestra perversamente y engañoso corazón, lo que en el fondo es lo mismo. La incredulidad está en nosotros, en el corazón viejo y en la mente. Así lo revela el padre del muchacho enfermo, el que clamó desesperadamente, creo, ayuda a mi incredulidad, según nuestro texto base en Marcos 9:24. En una lectura más profunda de este versículo podemos entender lo que realmente quiso decir este hombre. Parafraseemos un poco. Lo que quiso decir este Padre acongojado es esto. Señor, dame fe para poder vencer a la incredulidad que hay dentro de mí a causa de mi pecado. Oh Señor, dame fe para poder creer en ti. Si de esta manera le pidiéramos a Dios, si de esta manera oráramos, hace mucho tiempo estaríamos viviendo en el poder de la fe y del amor que hay en Dios. Sin embargo, en Marcos 6, versículo 6, están escritas estas palabras, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Nuestro segundo ejemplo de incredulidad, pero esta vez vencida, es Abraham. Pablo habla sublimes palabras acerca de este gigante y paladín de la fe. Escuchemos. Romanos 4, 18 al 20. Él, Abraham, Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. A nuestro hermano Abraham no lo vemos ni una sola vez vencido por la incredulidad. Sin embargo, lo vemos siempre luchando y combatiendo ardientemente en contra de ella. ¿Cómo? Pues por medio de la fe. Es por eso que Abraham era un campeón de Yeshua. Lo vemos desde el principio, desde su salida de Ur de los Caldeos viviendo con el escudo de la fe como el arma fulminante en contra de toda la incredulidad. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, Génesis 12.4, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, Génesis 15.6. Dejándolo todo, Abraham sale de la casa de sus padres. Es decir, vuelve a nacer por revelación de Dios y por voluntad ya no de carne y sangre, sino de Dios mismo, por el Espíritu Santo. Porque está escrito en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora pensemos, ¿acaso Abraham no padeció de incredulidad, no luchó contra ella durante todo su trayecto hacia la casa celestial? Tan solo hablando de la primera prueba que vivió, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12.1. Es evidente que sí. ¿Acaso Abraham no tenía sentimientos y apego por su padre, por su gente, tradiciones y costumbres? Es evidente que sí hubo una lucha en Abraham. Había una lucha porque Abraham también tenía pecado en él, criatura vieja. Sin embargo, Abraham es un ejemplo de fe perfecta. Y la prueba de que Abraham luchaba con la incredulidad la vemos cuando dudó del poder de Dios para darle un hijo de su simiente. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No debemos creer que Abraham salió al instante de recibir la orden. Por eso debemos entender que siempre habrá una lucha interior cuando se trata de seguir al Dios de Israel, a Yeshua. No olvidemos que la criatura vieja siempre se opone y estará enemistada con Dios. Lo realmente grande es observar a este Hijo de Dios superando todas las pruebas por medio de la fe, la que nos protege de este horrible y mortal león, la incredulidad. Sabemos que Abraham pasó muchas pruebas y que en todas ellas salió victorioso por medio de la fe que tenía en aquel que lo había llamado a salir del mundo y de su paganismo e idolatría. Conocemos algunas de sus pruebas. La hambruna en Canaán, lo sucedido en Egipto con Faraón y Saraí, su mujer. Conocemos también la prueba que vivió cuando se separó de su querido sobrino Lot. Y qué decir de la prueba del sacrificio de Isaac en el Monte Moria. Por esto es necesario saber y nunca olvidar que todas las pruebas a las que Dios nos somete, al margen del tipo o tamaño que sean, son siempre pruebas de fe. En efecto, lo que Dios está probando en nosotros es la fe. ¿Con qué intención? Con la intención de que crezcamos. En fe y en todo el fruto del Espíritu Santo. La prueba exterior realmente es irrelevante, ya que por chica o grande que sean nuestras pruebas, lo que Dios está probando es su fe en nosotros. En una palabra, Dios está probándonos a ver si permanecemos pegados a Él por la fe o no. Sin embargo, Yeshua nos reprocha por nuestra incredulidad. Marcos 16, 14a, finalmente se apareció a los once mismos, estando ya sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuántas veces no escuchamos al Salvador decir estas palabras, hombres de poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Ninguna otra cosa puede agradar a Dios sino la fe, que precisamente es el antídoto perfecto en contra de este dardo encendido. Que es la incredulidad. Claro que la fe detona el entendimiento y el discernimiento, sin embargo, siempre la base de la pirámide será la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1. Abraham se fortaleció en fe y en sabiduría, es decir, en temor, dice Pablo, no dudando por incredulidad de las promesas de Dios. Abraham iba de triunfo en triunfo por medio de la fe y la obediencia que le profesaba a Dios. Abraham se hizo poderoso en fe y ganó sus batallas por la fe en Dios. Todo era por gracia. Recordemos cuán fuerte fue para Abraham la prueba que Dios le puso con relación a su querido y amado hijo Ismael. Génesis 21:11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham, el amigo de Dios, es el valiente de la fe. Y es que se necesita valentía para vivir por fe y no por vista. Él como nadie supo lo que es la batalla diaria y vitalicia que tenemos en contra de la incredulidad y de todas las manifestaciones del pecado de miseria. Analicemos bien las palabras claves de Pablo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué significa creer en esperanza contra esperanza? Esto quiere decir seguir creyendo, seguir manteniendo la fe en Yeshua aun cuando todo parece estar en contra de las promesas de Dios. Es precisamente en esos momentos cuando más debemos de creer, cuando todo parece ser un imposible y un absurdo, cuando la misma fe parece un absurdo. Es por eso que podemos también darle esta lectura al versículo, creer en esperanza en contra de toda desesperanza. Esto es seguir creyendo en Yeshua a pesar de que todas las evidencias exteriores e interiores presagian lo contrario a lo prometido por Dios. Eso es creer contra toda esperanza, es decir, contra toda desesperanza y por lo mismo contra la incredulidad. Abraham tampoco dudó por incredulidad, dice el versículo. No es algo fortuito ni una ocurrencia del escritor sagrado poner las palabras duda e incredulidad en un mismo versículo. Como hemos dicho, el espíritu de incredulidad trae consigo a sus mejores aliados, la duda y el escepticismo, la desconfianza y el recelo. Abraham no dudó por incredulidad en medio de sus pruebas. Él sabía que las dudas que el maligno trataba de sembrar en su alma le daban más poder al espíritu de incredulidad. Abraham no consentía con ninguna duda, sabía que consentir con una es peligrosísimo. Él sabía que no existe una sola duda que sea buena y positiva. En otras palabras, Abraham no era cartesiano ni seguía la doctrina de la duda metódica. Sin embargo, la malignidad de la incredulidad es mayor, pues ella no se espera a que entremos en duda. Mucho antes de que caigamos en la duda, viene a zarandearnos y a decirnos con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3.1b. Abraham se fortaleció en la fe, dándole la gloria a Dios en todo momento, pues su fe en Dios no estaba basada en tradiciones y costumbres, en leyes humanas, mucho menos en dogmas y credos. La fe de Abraham, o mejor dicho, la fe que había en Abraham, no estaba basada en sentimientos y emociones, no. La fe que había en Abraham estaba basada en la gracia de tener la certeza de lo que se espera, aun cuando no se puede ver. Pablo nos recomienda sobre nuestro tema. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos y hermanas, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sabemos que el corazón humano no solo es perverso y engañoso de acuerdo a Jeremías 17:9, sino que además es incrédulo. Sí, nuestro versículo nos lo confirma, corazón malo de incredulidad. Si quisiéramos decir en una sola palabra contra quién tenemos guerra, en primer lugar yo no postularía a la codicia, a la ira, a la tristeza, a la lujuria, al orgullo y a todas las manifestaciones del pecado. Pondría a la incredulidad como el primero y más grande de todos los pecados. Dejándonos vencer por ella, ya todo está perdido. Por eso es escrituralmente lícito decir que la guerra de los que creen y obedecen a Yeshua es en primer lugar en contra de este demonio. Es significativo y revelador lo que anuncia el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8, acerca de los incrédulos, es decir, acerca de la incredulidad. Sencillamente se les excluye del cielo y son los primeros en ir al lago de fuego y azufre. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte. Veamos cómo a los primeros que menciona este solemne y serio versículo es a los cobardes e incrédulos. ¿Cobardía e incredulidad juntas? Claro, van de la mano. En efecto, lo contrario a la cobardía y al miedo es la valentía. Es decir, la valentía que Dios nos da para creer y tener fe en Él por encima de toda la incredulidad que sale de la criatura vieja y de este mundo perverso. Los cobardes, de acuerdo a este texto, no son los cobardes según el mundo, sino según la Biblia, esto es, los que no creen en Dios. Cobardía, según la Biblia, es dejarse vencer y arrastrar por el espíritu y pecado de incredulidad. Somos cobardes y pusilánimes cada vez que nos dejamos abatir y vencer por el espíritu de incredulidad. Si caemos en ella, el primer pecado de todos, necesariamente somos lo que dice el versículo. Abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. ¿Acaso no es esto verdad? Conclusión. Es lamentable que estemos perdiendo todo por nada. Nada molesta más a Dios que el pecado de la incredulidad. Es decir, no creer en Él dejándonos vencer por la incredulidad. Es decir, por Satanás. No hay enemigo que Jesucristo no haya vencido en su muerte y resurrección. No existe pecado, salvo el pecado contra el Espíritu Santo por el cual no haya pagado el Mesías en el Monte de los Olivos, en la cruz del Calvario. La guerra contra la incredulidad será hasta el fin, pero debemos saber esto, que por ser incrédulos y cobardes para creer y predicar la palabra de Dios, no solo siguen perdidas miles y miles de almas de seres humanos en este mundo de desolación y de maldad, además estamos obstruyendo nosotros mismos para que Dios, el Mesías, se revele con poder y gloria en cada uno de nosotros. Escuchemos la razón de por qué estamos tibios sin el poder de lo alto manifestándose en nosotros. Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como en el caso del miedo y de todas las expresiones de la criatura vieja, el pecado no consiste en experimentar incredulidad, sino en dejarnos vencer por ella. Terminemos con la gran lección que Dios le dio a Tomás. El que ha pasado a la historia con el lamentable y infortunado mote de Tomás el incrédulo. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 24 al 31. Una última cuestión. Lo contrario a la incredulidad no es la credulidad. Se nos pide tener fe, se nos pide ser creyentes, no crédulos. Los crédulos creen en cualquier cosa. La fe, en cambio, es un poder que Dios otorga, por gracia, a los y las que se arrepienten de sus pecados. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que oiga.